No, pues muy agradecidos, la verdad, ver las gradas con gente después de un clima pues bastante difícil, ¿no? Con este frío, pues es motivante. Los muchachos se partieron el alma en el campo y pues es por ellos, ¿no? Porque vienen, los ven y saben lo que están haciendo y muy contentos, ¿no? De que logramos esta victoria y agradecidos con ellos. Definitivamente tenemos que trabajar en eso, no podemos continuar fallando, es un hecho. Tenemos que practicarlo, hacerlo más y ver los errores. No, sí podemos ir por dos, pero creo que tenemos que ser concretos y jugar con el librito, ¿no? Ir por uno, digamos, al final de la última anotación en el 24, era ponernos arriba por uno más, era asegurar que ellos tenían que ir por tres anotaciones, ¿no? Entonces, fuimos por uno y se logró, ¿no? Entonces, es trabajar, es trabajo, es ritmo. Hoy el clima no ayudó, los centros, o sea, fue difícil para los dos equipos, ¿no? No, no, es algo que se trabaja semana con semana. Nosotros no trabajamos para una intercepción, no trabajamos para un tackle for loss, esos no son nuestros objetivos. Nuestro objetivo como equipo, tanto como defensiva como ofensiva, es campeonato y simplemente hacer lo que conlleva un equipo campeón, un equipo aguerrido, un equipo agresivo y demostrar que realmente somos esa defensiva, esa ofensiva que merece jugar el Tazón México aquí en la tierra de Chihuahua y con toda la afición. Entonces, no pensamos en ello, simplemente pensamos en el campeonato y lo que conlleva con eso. I just want to start off saying that it was cold. My mindset was that I had something to prove. The whole team had something to prove. Cardillo's itself. We showed up. We showed out. We had to stop the noise. We had, like I said, we had something to prove, and I'm glad that we did that. The backstory about that is that once you see Chucky, you see me, and when you see me, it's a scary story, a scary movie at that, and also a good luck charm.